Hola, buenas gente. Hoy no vamos a estar reparando nada electrónico, soldando componentes como habitualmente, sino que vamos a estar viendo esta cava de vinos, que bueno, me la trajo una casa de refrigeración, que ellos no tocan nada electrónico, peltear, nada de eso, sino que me derivan el trabajo a mí. El tema que el cliente de ellos la llevó a otro lado a reparar y bueno, le hicieron el desastre que vamos a ver ahora, porque no le hicieron un trabajo, le hicieron un desastre. Creo que este es el típico técnico que llevas a reparar algo, le vas a reclamar y no aparece más, no atiende el teléfono, desaparece de la faz de la tierra. Bueno, es el típico estafador que cuando le pasa algo se siente estafado, porque me pasa a mí, me traen una plaqueta, la queman, le explotan el track porque no cambiaron la bomba, por lo que sea, porque un track no se quema solo, no explota solo, digamos. Y después vienen a reclamar sintiéndose estafados. Y bueno, yo no tengo más que devolver la plata y echarlos, porque esa gente a mí no me sirve. O sea, como este técnico no sirve. Así que bueno, vamos a ver, yo ya me fui por las ramas, pero bueno, vamos a agarrar y vamos a ver esta cava si les parece. Bueno, ahora vamos a estar grabando medio desprolijo porque bueno, estoy con el celular en la mano y hay que mostrar varias cositas. Así que disculpen esta parte del video. Lo primero que podemos observar es tierra, que yo ya estuve sacando un poco. Lo bueno que esta tiene tierra, así que quiere decir que no estuvieron jugando por acá. Al menos aparenta. Y el primer error que vemos es que conectaron la peltera al revés. Esto estaba así, yo no toqué nada. Desarmé, vi y bueno. Decidí filmar este video. Le dejaron el pegamento en la etiqueta, si se puede ver. Que esto genera que la placa peltier no toque contra el disipador y bueno, haga ese intercambio de calor-frío, digamos. Esta cruz se le selló para no confundirme con la otra placa. También podemos ver que está limpio, limpio esto. Así lo saqué. Así lo saqué cuando vi todo esto, como digo, vamos a filmar, a ver, para que vean cómo trabaja la gente. Mal, si viste grasa disipadora, volvé a ponerla. Total, ya está en el presupuesto. Vamos a ver cómo está la parte, digamos, de disipación, que yo ya limpié, le pasé una lijita muy fina porque tenía una cáscara dura, dura de lo que sería la pasta térmica, le pasé un poquito de alcohol. Estas manchas quedan porque se mete, esto está fresado y tiene como linitas, y se mete ahí adentro y bueno, queda la mancha, pero no hace suplemento, nada, ¿no? Con que les quede así, bien liso y limpio, ya está. Lo limpié, como digo, con alcohol. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver con esta carga electrónica. Que la placa peltier esté funcionando, perdón, que la placa electrónica está funcionando bien. Así, ahí ponemos la peltier, ¿está bien? Lo que hace una carga electrónica es generar un consumo para yo así ver si está funcionando bien, ¿verdad? No me tiro a poner una placa peltier acá. Vamos a desconectar uno de los cables, ya está. Lo que voy a hacer es conectar en el negativo de la peltier. Perdón, te he confundido, de lo que sería la placa electrónica y en el positivo. ¿Está bien? Esto no tiene ninguna tensión, como digo, este cable que puse, ¿no? La tensión la va a dar la placa y yo voy a generar un consumo que estaría controlado por estos potenciómetros. ¿Está? Este y este. Este es un artefacto casero que hice yo. Vamos a proceder a enchufarla. Ahí prendieron los dos LED. Tenemos 12 volts. Ahora yo voy a empezar a subir el consumo, que generalmente está 3.5, 3.7 amperes en esta. Ahora, obviamente va a caer la tensión porque siempre baja un poquito la tensión en la misma fuente y por los cables, ¿no? Siempre hay una caída de tensión. Vamos a empezar a subir. Está bien, el de arriba es el voltaje, el de abajo el amperaje. Ya estamos por los 4.8. Vamos a llevarlo al máximo, que es
que dice que soporte 425 amperes. Igual esta creo que a los 6 amperes se protege. Yo siempre las pruebo a los 5 amperes. Las dejo un buen rato. Pero bueno, podemos ver. Más o menos, promedio de 4, 3.94, digamos que consume la celda. Está funcionando perfecto. Ven que cae un poco la tensión. Es normal, es totalmente normal eso. Y los dos LED están encendidos. Así que bueno. Ahora lo que vamos a hacer es aprender cómo poner la Peltier en su disipador, ¿está bien? Así podemos hacer un buen trabajo. Corto y vamos por allá. Bueno, ahora sí, acá en el banco vamos a estar viendo cómo montar la Peltier en su disipador. Primero que nada, la posición que hago yo, aplico 3 volt o 5 volt, veo qué lado calienta, qué lado enfría, y bueno, yo ya la pegué con un poquito de pasta térmica para que no se me caiga si no quiero romper nada. Ahí le hice un puntito al lado que enfría para tenerlo de guía. Pasta térmica, el tema pasta, ¿cuánto ponemos? Eso, nada más, un poquito, poquito, no hace falta que rebalse de pasta térmica, me llegan pero con tanta pasta que hacemos 3 cava, 4, lo mismo en lo que sería los transistores de potencia, no sé, se piensan que más pasta es más disipación, no sé, o reparan todo así, como que se repara con la pasta térmica, no. Es así. Así que bueno, poquito. Aparte es cara. No hay que estar derrochando las cosas. Vamos a poner el separador este. Ahí estaríamos. Bueno, lo mismo. Poquita pasta. Nada más que eso. Que no quede ningún granito de arenita, nada, mucha limpieza siempre, porque si no, ese suplemento que genera haciendo que no se esté transfiriendo el calor, ¿no? Así que bueno, punto a tener en cuenta que acabo de pasarme en alto. ¿Ven? A prestar atención. Todos los cables para el mismo lado, en mi caso, no siempre es así. Así que bueno, voy a darle medio giro a esto. Voy a prestar atención, yo hablando ya se me pasaba eso. Para que después no queden los cables cortos. Ahí está. Bueno, solucionado rápido. Poquita pasta. Ahora el tema. Vamos a ver, me quedó el cable hacia este lado, está bien. Tema torque, ¿cuánto torque le damos a esto? Déjenme pasar los tornillos. Ahí pasó uno. Tienen que acomodarse. Ahí está girando, digamos, en falso, no está enroscando, solo que está pasando hacia abajo. No van a dar a morir a esto, apretarlo, porque no, esto es como si estarían apretando una tapa de cilindros parejito de un lado y del otro. Ahora va a parecer que aprieto en exceso, pero estoy, como se puede ver, con lo que sería un destornillador empujando hacia arriba para que me muerda la tuerca. Ahí sentí que mordió, que enroscó. Ahora le voy a dar un poquito del otro lado, voy a aflojar un poquito de acá, parejo siempre, yo les digo. Si nos pasamos, lo partimos. Esto es una cerámica, digamos. Tampoco necesitamos que se apriete. Listo, ya está. Llegó ahí. Le das un poquito. Listo. Nada más. Suficiente. Porque si no, estaríamos rompiéndola. Y bueno, hay que pagarla después. Miren, les voy a mostrar lo que hizo el anterior técnico, si se puede decir. Vean. Ven por qué les digo. Miren. Esto fue un exceso de presión. ¿Está bien? Así que a tener en cuenta. Ahora yo lo que voy a hacer es instalarla.
Y bueno, no voy a mostrarlo porque estaría incómodo. Son dos tornillos nada más y tres enchufes nada más. Lo instalo, lo pongo a enfriar. Cuando está frío, les muestro que enfrió, que está funcionando bien. Lo voy a dejar un buen rato funcionando, que arranque, corte y ya va a estar listo para entregar. En un ratito les estoy mostrando. Bueno, después de 2 horas de funcionamiento, como se puede ver, las temperaturas son estables, 12 grados, 12 grados. Subió un poco porque abrí la puerta. Como digo, andando 2 horas, lo más bien, excelente, bajó a sus 10 grados, que lo tienen 10 grados. Ahí bajó un grado más. Como se puede ver, está recuperando su temperatura. Recuerden que estos son equipos que tardan en llegar a su temperatura, no es inmediato. Es una celda muy chica y bueno, tarda. Si leen los manuales, dicen, hay algunos manuales de unos fabricantes que dicen que tardan, no sé, unas buenas horas en llegar a su temperatura. Así que bueno, ahí está funcionando lo más bien. No olviden suscribirse, si les gustó, dejen su like. Muchas gracias.